Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Dramaland. Y esta noche, redoble de tambores, especial Soji Dios Todopoderoso Sap. Hoy tenemos un monográfico dedicado toda la semana a nuestro queridísimo Soji Sap. Y por supuesto, el martes deberíamos iniciar a lo grande con sus series, sus participaciones en el mundo de Dramaland, que son muchas, muchas. Pero hemos hecho la selección de las más conocidas porque si no se nos va la vida. Encima, como no callamos ni bajo el agua, nos darás tantas. Hola, Marta Pedraza, que yo sé que tú inicialmente el Dios Todopoderoso no te llamaba mucho, pero yo ya sé que ya totalmente has quedado encandilada a él. Y si no, niégamelo. ¿Niégamelo? Sí. Estoy in love total, pero obviamente tú sabes que no me puedo resistir yo a este señor ya. Después de verlo en Always y no llorar, después de otras cosas, ¿no? Pues... Sí, te hiciste la dura en sus primeros trabajos que hablamos aquí en el programa, en Accompany Men, en Always, que hemos comentado, te hacías la dura, pero ya has visto Master Sun y has caído rendido a su presencia. Es normal, es lo que suele ejercer, por eso se le llama Dios, porque es el Todopoderoso. O sea, sabéis que es mi actor favorito de Corea, es mi... O sea, no considero que sea el mejor actor de Corea, ni mucho menos, porque ahí está Chan Si-won o ahí está, por ejemplo, Jang Hyuk, pero mi favorito es Soji Sap. Hablaremos de ello y del por qué. Pero ante todo tenemos que felicitar y dar las gracias y un gran aplauso y gran abrazo a nuestra querida Ayamzeta, madre mía, 9 meses con nosotros, Ayamzeta. Esto es como una relación tóxica, eres incapaz de salir de esta relación con nosotros y te lo agradecemos muchísimo. Así que, ¡te queremos, Zaranie! Habrá que celebrar, yo qué sé, las bodas de lo que sea esto. Cuando llevemos 12 meses, madre mía, ¿eh? Menos mal que pues, no nos hemos venido abajo con esto, Johnny, porque 9 meses se dice rápido, van. Vamos a hacer meses. Casi 65 programas esta semana, yo creo. Es 65 programas la gente aquí escuchando, ¿no? A ti y a mí, ¿eh? 9 meses aguantándote. Cuando viene Joana, todavía, ¿sabes? Pero cuando estamos nosotros dos nada más, dices, madre mía. Nueve meses aguantándome y pensando, menudo aguante que tiene Jaime. O sea, también te lo digo. Porque si yo 9 meses aguantándote lo he pasado bien y mal... Yo al pobrecito de Jaime no me extraña que vaya con el gatito a todos los lados. Seguro que es como plan, eres el único que me quiere. Corazón de hielo, que eres una corazón de hielo. Pues sí, chicos bonitos, hoy toca especial de Soji Sap. Hemos hecho anteriormente especial de Park Seung-joon, hemos hecho anteriormente especial de Lee Jong-gi y tocaba Soji Sap porque es la última semana del programa, es la última semana y había que cerrarlo a lo grande con Dios. Y bueno, es complicado hablar del mundo de Dramaland o de su trayectoria en el mundo de Dramaland con Soji Sap. Es bastante complicado hablar porque las series que él inició o que empezó, con las cuales empezó, la mayoría no son muy conocidas. Él pegó el bombazo a raíz de I'm Sorry, I Love You, posteriormente What Happened in Bali, Cain Annabelle y compañía. Entonces, los dramas que había hecho con anterioridad o eran pequeños papeles o eran segmentos de otras series. Entonces, es bastante complicado porque son series que no hemos podido ver, no hemos visto fuera de Corea. En Corea en su día se vieron, en los años de Catapum, pero nosotros no hemos tenido la oportunidad. Entonces hemos pensado, Marta y yo, es absurdo hablar de series que no hemos visto, ¿no? Es absurdo hablar de series que no podemos dar esa connotación de si son recomendables o no, porque realmente son muchas. Sí podemos decir los títulos, por ejemplo, en 1996 protagonizó con un pequeño papel, la de Three Guys and Three Girls, la historia de tres chicos y tres chicas que viven juntos en un apartamento, y bueno, pues al final, como se suele decir, el roce hace el cariño, y cuanto más cariño, más tendiño, y básicamente es lo que sucede en esta serie. Luego también nos presentaron Oh Happy Day, como la canción Oh Happy Day, tum, 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 Oh Happy Day, que es considerada una sitcom. También nos trajo Love Story, que Love Story, por así hablar,
es el segmento de varias historias en concepto y el contexto del amor. Están divididas en 6 historias. Cada historia son protagonizadas por gente totalmente diferente, ¿vale? Una de ellas, que es en este caso la sexta, está protagonizada por Soji Sap y, ojo, ojo, detalle, detalle, está protagonizada también por Bae Donan, tu querida Bae Donan, Marta, la que tanto te gusta a ti. Que es casual, ¿no?, que Soji Sap y Bae Donan trabajaron juntos en una serie, en un segmento de una serie cuando eran... Nada, novatos, no novatos, porque Bae Donan lleva desde que era pequeña trabajando en el mundo del cine y demás, pero sí cuando no tenían la popularidad que tienen hoy en día. Tenemos que hablar que Soji Sap actualmente tiene una popularidad impresionante, inmensa. De hecho, es el único actor de toda Corea que tiene su propia calle. O sea, tiene una calle que está bajo su nombre, gracias a la popularidad y demás, porque es uno de los grandes actores de Corea. O sea, es impresionante. Luego también, por ejemplo, la de Tears for Women, la de Delicious Proposal, la de Love Fear, We Are Dating, son series que nunca vamos a ver. Así que nos vamos a enfocar año 2004. Año 2004 es cuando realmente la popularidad de Soji Sap alcanzó el máximo, ¿vale? Su gran esplendor, porque es cuando protagonizó el cortavenas I'm Sorry, I Love You. Esa serie que no he dado el coñazo para nada sobre ella y que no he hablado nada sobre ella. De hecho, Marta, tú no la has visto, pero como he hablado tanto de ella, seguro que ya sabes de qué va. A ver, I'm Sorry, I Love You, esta la confundo con What Happened in Bali, pero esta es la de... A ver, dame, que recuerdo. ¿Este es el adoptado? No, sí, no es el adoptado. Sí, 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 el adoptado. Este es el adoptado, espérate, y seguro que le pasa algo malísimo y se escapa. Y luego se encuentra con la protagonista y son los dos infelices juntos todo el rato. ¿Veis? Hasta Marta, si la habéis visto, se sabe la sinopsis. Era el coñazo constantemente con este drama. Este drama supuso para mí el primer drama que vi de Soji Sap. Fue el segundo drama que vi en general. Ya sabéis que mi primer drama fue la comedia romántica juvenil, ñoña, Mi novia es un agumijo, protagonizada por Simina y por Lee Seung-gi, en esa época bastante jovenzuelos. Y yo me lancé a ver algo un poco más serio, un poco más adulto, un poco me cago en todo. O sea, es verdad, maldito el día que yo vi I'm Sorry, I Love You, porque yo me quería cortar las venas. De hecho, es una serie catalogada como cortavenas, como pudiese ser Winter Sonata, Escalera al Cielo, Chocolate y compañía. Te quieres morir, pero es que es hermosa, es preciosa, es necesaria. Es un drama de 2004, es un drama ya considerado como drama de culto. Es un drama que, como os he comentado, incluso fue pionera en que tuvo su versión drama, pero luego, aparte, además de ello, dado el éxito que tuvo, tuvo también un final alternativo versión animación, algo que hasta entonces en el mundo de drama no se había hecho. Es un drama que, bueno, como ha contado Marta sin verla, pero ya se la conoce por mi culpa, es la historia de un tío que recibe un tiro en la cabeza, que le han dicho que se va a morir dentro de muy poquito, y él decide que se quiere ir a Corea porque vive allá a tomar por culo, y decide que quiere irse a Corea pues a conocer a su madre. Resulta que su madre pues es una mujer rica, ponderada, que pasa de su culo, que ni siquiera sabe quién es, y él poquito a poco se va metiendo en ese territorio familiar sin que sepan quién es él, con todo el mejunje dramático que eso supone. Conoce a una chica que es amiga de la familia, que también la pobrecita pues tiene sus cosas, sus problemas, sus fantasmas y ¿cómo diríamos?, cicatrices de la vida, y juntos, como los dos están mal, porque son dos pobre hombres, pobre mujeres, son dos pobres seres humanos, despojos de la vida, que se van a suicidar en cualquier momento de lo tristones que son, pues congenian con una amistad, pero esa amistad torna romance, pero hay un triángulo amoroso, y luego, y dices, lo madre... Lo que a ti te gusta, Johnny. Madre, lo que a ti te gusta. Yo lloré. Wow, lo que lloré yo con ese drama. Yo era mi primer drama dramático coreano, y en mi vida había llorado tanto, y yo ahí es cuando me di cuenta en el mundo que me había metido.
O sea, yo me di cuenta que yo ya no podía salir de esta droga de los K-dramas, por lo que supuso emocionalmente esta serie para mí, que yo lloré, lo lloré todo, pero es que lloré por el drama y con la excusa del drama lloré por mi vida, que es como, pues ya lloramos por todo, ¿sabes? En plan, o sea, ya puesto para aprovechar uno. He pisado una cucaracha, pues me pongo a llorar, total, si ya está, si el drama este me acaba de joder la vida y la existencia, si el drama este acaba de remover una cosa aquí en el cocoro, que yo hay un preciso momento que a mí me rompieron el corazón por primera vez, que es cuando yo viendo una escena de la serie, yo escuché en plan, y digo, hostia, el vecino, ¿no? ¿Cómo arrastra muebles a estas horas? Que no era el vecino, que era mi corazón, que se había partido en cinco. Ahí es cuando me di cuenta de que los K-dramas realmente te rompen y no lo superas. Yo tardé en superar a M. Sorrel Lobio, casi llamo al psicólogo. Digo, esto es peor que cuando me dejó mi ex por su gato, ¿sabes? Más traumático incluso. Maravillosa. M. Sorrel Lobio es maravillosa. Es un clásico. Hay que verla. Vas a llorar, vas a tener la sensación de meter la cabeza en el microondas, no sé, de tirarte por la ventana, vas a tener muchas sensaciones encontradas, pero si consigues superar el umbral del dolor, porque es umbral del dolor emocional que te genera, eres ya, vamos, el COVID a ti ni te roza, tú eres ya inhumano, ¿sabes? Ya no puedes sufrir más. Es maravillosa, muy recomendable. Y aquí Solisa presentó un papel totalmente diferente a lo que tenía acostumbrado, de esos papeles pequeños, secundarios, de los cuales... no podemos hablar mucho, pero sí es el considerado su primer gran drama. Además, es un personaje que ya está iconizado, ¿vale? Su personaje está iconizado. Dentro del mundo de Dramaland, el personaje suyo de I'm Sorry, I Love You es un icono, lo cual habla muy bien del éxito que tuvo esta serie. Cuando él terminó I'm Sorry, I Love You, yo creo que él es un poco masoca, ¿vale? Los guapos es lo que tienen. Los guapos pueden ser masocas, a los guapos se les puede romper el corazón porque enseguida se les arregla, y él decidió que volvería a hacer otro drama de la misma guisa. Un poco diferente, pero también cortavenas. Con uno de los finales más plot twist de la historia, el final más jodido del mundo de Dramaland lo tiene el drama que protagonizó Soo Ji-sap junto a Han Ji-won y Jo In-sung. O sea, Jo In-sung, por ejemplo, nuestro queridísimo de Estar Bien es Amor, o Han Ji-won, nuestra queridísima de Chocolate, ¿vale? O Secret Garden. Protagonizan con Soo Ji-sap What's Happened in Bali. What's Happened in Bali viene a ser como, ¿qué ha ocurrido en Bali? ¡De todo! ¡Ay, ha ocurrido de todo! ¿Qué título pones? What Happened in Bali. ¿Pero cómo pones ese título, hijo de... si tú sabes lo que ha ocurrido ahí? Nada bueno. Ha pasado la mayor puta tragedia griega de la historia. Porque What Happened in Bali es buenísima. Es la historia, pues, de tres chicos, uno de ellos muy millonario, Jo In-sung, muy chuleta. A lo normal. Rápida, que se van a Bali porque tienen que hacer negocios. Y ahí encuentran, pues, a una guía turística, que es Han Ji-won. Que bueno, la guía turística pues acompaña a estos dos chicos y a la pretendida de Jo In-sung para conocer la ciudad, pero Jo In-sung y ella hay como cierta química, pero Soo Ji-sap al mismo tiempo también, y ahí hay como un triángulo amoroso, el primer gran triángulo amoroso de la historia de Dramaland, el triángulo amoroso trágico de la historia de Dramaland comenzó con What Happened in Bali. O sea, ríete de los teams. Ahora que estamos con los teams, cuando hay un triángulo amoroso, yo soy Team Suho, yo soy Team Seo-yoon, yo soy... Ríete tú de esos teams que no tienen nada que ver con este. Que este team sí que era tóxico, era tóxico. Te repito, tiene el final más hijo de la gran de la historia de Dramaland. Y yo solo voy a decir eso. No os voy a decir el spoiler porque no dormís esta noche. O sea, no dormís, no escucháis, o sea... Vais a tener pesadillas. Este drama es... Dime. Estoy emocionado. No, es que cuando he buscado la información sobre esta serie, que ya hemos hablado algunas veces de ella, pero digo, hoy voy a indagar un poquito más. Un 40% de espectadores. O sea, ¿cómo se puede tener esos ratings?
Eso es... Porque es una... ahora estamos en un 5% de rating y está todo el mundo, ¡fiesta! ¡Qué serión! Y esto un 40. ¡Qué una locura! Empezó en el 15 y terminó en el 40, como tú dices. Así tuvo que ser al final apoteósico. Clasicazo, porque además también esta serie introdujo esto del chaebol. A ver, si es verdad que ya se habían hecho muchas series del típico chaebol, ¿no? El típico rico, prepotente, que conoce a una chica de bajo estándar, más humilde, el cual inicialmente le trata mal, pero luego se empiezan a conocer y él como que se obsesiona. Aquí no hay tono cómico, ¿vale? No va en torno a la comedia de se conocen cuando principalmente el chaebol es un asqueroso, pero luego vemos la visión buena de él, la visión humana, en plan, va creciendo, que es lo que últimamente vemos, ¿no? Ese crecimiento del chaebol que deja de ser prepotente para convertirse en más ser humano porque quiere cuidar a la persona que ama. No, aquí el hijo puta es hijo puta desde el inicio, es malo, tóxico desde el inicio y es un flipado de la vida desde el inicio. Y aquí no hay mensaje positivo en el aspecto de el amor cambia a las personas. ¿Qué coño va a cambiar a las personas? El amor no cambia a las personas en este caso. El tío es un obsesivo compulsivo que se queda impregnado de ella y le da igual lo que hacer y conseguir para estar con ella. ¿Que la cuida? Claro que la cuida, pero la cuida de una forma posesiva. De una forma posesiva, ¿sabes? Y luego el pobre hombre, Soji Sap, que es el que nos interesa, pues es esa persona que está por ahí, que sí, pues él sí siente amor por ella y sí siente ese amor de... Es el Seo-yoon. Pongámonos que Jo In-sung es el Suho de True Beauty, el tóxico, y Seo-yoon es Soji-sap, el majo, el que da amor de verdad, el que la intenta cuidar, el que intenta protegerla y el que ve que ella lo está pasando mal. Pero es que aquí, amigos, aquí no hay momentos para reír mucho, ¿eh? Y vuelvo a insistir, si veis el drama... Tenéis que estar preparados a el peor final de la historia del mundo. Pero no peor final de historia por malo, sino por hijo de... Es que se te queda guardado en la memoria durante años y algún día te levantarás por la noche y tendrás pesadillas y dirás ¿por qué me he levantado así de sofoco? Ha sido porque has recordado ese final. Porque este final no se olvida, porque es uno de los finales más cabrones de la historia. Hacedme caso, What Happened in Bali... pasará la historia por ser el final más hijo de la historia. Creedme. ¿Qué es maravilloso? Sí. ¿Qué es necesario? También. ¿Que merece la pena verlo? Por supuesto. ¿Que os va a encantar? Por supuesto. ¿Tenéis que verlo? Pues al igual que I'm Sorry, I Love You, What Happened in Bali. ¿Qué pasa? Que como tú comentas, tuvo un 40% de rating. Es que I'm Sorry, I Love You también había tenido un porcentaje muy alto de rating. Estamos hablando que en torno a Soji Sap acababa de protagonizar en 2004 I'm Sorry, I Love You, un gran éxito, entonces vuelve a protagonizar en 2004 otro gran éxito y eso es ¡pum! ¡Bombazo! Soji Sap se convirtió de la noche a la mañana en uno de los grandes intérpretes, grandísimos intérpretes de Corea en el mundo de Dramaland, que ya anteriormente, pues sí es verdad que había protagonizado alguna película, pero por aquel entonces todavía en el mundo del cine no era muy conocido. Él era actor de series, actor de Dramaland. Entonces, nos presenta What Happened in Bali. Ahí hay un pequeño parón, porque él empieza a dedicarse un poco más a la música. Él también es cantante, es rapero, él ha sacado algún disco, ha formado parte de la banda sonora de los dramas. Es decir, él es cantante. No sé si conocéis la canción de So Gansi, So So Gansi, So Gansi, So So Gansi. Pues es de él. Bueno, este hombre pasa un periplo por el mundo del cine y vuelve en 2009 con otra serie. Soji Sap, tío, eres masoca, macho. O sea, déjame hablar con tu representante o con tu asistente, porque I'm Sorry, I Love You, cortavenas. What Happened in Bali, cortavenas, final hijo de puta. Y luego nos presentas Cain and Abel. Cain and Abel, por favor, Cain and Abel es otro cortavenas de la historia, otro cortavenas, otro que dices, Soji Sap, tío, sácate novia ya, sácate, estás muy deprimido, o sea, necesitas buscarte una novia y cambiar de registro, porque es impresionante lo tuyo con esto. ¿Qué es Cain and Abel? Pues Cain and Abel, como el pasaje bíblico, todos lo conocemos, dos hermanos que por la envidia y demás, pues esto es igual en el mundo de la neurocirugía.
Nos están presentando a un doctor que es un doctor muy exitoso, un doctor pues, que ha viajado a Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los grandes, en uno de los grandes de la cirugía cerebral de Estados Unidos y regresa a Corea como una gran estrella. Y por ahí nos encontramos a Soji Sap, que Soji Sap pues, es un chico joven que también está estudiando o está haciendo para ser uno de los mejores a la hora de operar el cerebro y todo lo demás, que es el hermano pequeño, hermano adoptado de este gran éxito. ¿Qué pasa? Que el dinero no da la felicidad, ¿verdad? Y el éxito no da la felicidad. Y este hombre exitoso de la vida tiene mucha envidia de su hermano pequeño, porque su hermano pequeño, sin ser famoso, es feliz. Tiene a una mujer que le ama, que le quiere, que casualmente es la mujer que aquí nuestro querido protagonista mayor la ama con toda. ¿Qué pasa? Le tiene envidia. Y como le tiene envidia, le hace una jugarreta. Se la lía parda. Dice, macho, vengo yo aquí a Corea después de estar en Estados Unidos, que soy Dios. Y tú, chavalín, me vas a quitar todo lo que yo quiero. La felicidad que tú tienes siendo nadie, la mujer que tú amas y ella te ama cuando debería amarme a mí. Entonces, ¿qué hace? Le prepara una encerrona, lo manda por ahí a hacer una ruta médica para cuidar o para operar, tratar a los desfavorecidos, y ahí le hace la encerrona de que quieren que se lo carguen. Dice el hermano mayor, bueno, chavales, ahora mi hermano pequeño va para allá, hacerle aquí una encerrona pequeñica y os lo cargáis. Y así, pues yo aprovecho y que la mujer se enamore de mí y todo eso. ¿Qué pasa? Que Soji Sap, cuando va allí y se encuentra la encerrona, él sobrevive a la encerrona. Todo el mundo cree que está muerto. Ha recibido incluso un tiro en el cerebro, o sea, pero bueno, todo el mundo cree que está muerto, pero el tío sobrevive. Solo que sobrevive gracias a un escuadrón de soldados que lo ven por allí, pero el tío no tiene memoria alguna. Ha perdido totalmente la memoria, ha perdido el concepto de todo lo que ha sido en su vida. Por ahí tenemos pues ya el drama de la mujer buscándole, el hermano que sabe lo que ha pasado pero se lo oculta a la mujer para ver si se la puede ligar. O sea, chico, tío, no, encima has hecho que maten o que vayan a matar a tu hermano pequeño y encima te quieres zumbar a la mujer que está la pobre desesperada. O sea, hay que ser malo, ¿no? Y ahí pasan cosas en este drama. Pasan cosas que Soji Sap poco a poco empieza a recuperar la memoria. Todo vuelve así como un poquito, vuelve al por así decir, el hospital donde trabajan, y ahí están las rencillas de tú eres mi hermano, pero me has hecho esto. Bueno, ahí pasan cosas. Es una serie fabulosa, buenísima. Soji Sap aquí hace un papelazo, pero también el otro actor, que nunca me acuerdo de él, pero el otro actor, estamos hablando que es uno de los grandes actores de Corea de antaño, porque ahora este hombre, y te voy a decir, Shin Hyun-jun, que es el que hace de hermano mayor, actualmente no hace muchos dramas, ¿vale? Es un actor que ha pasado un poco, pues un poco ya más, se ha casado, se hace programas de variedades o algún programa de entrevistas, porque es muy, muy, muy famoso y muy, muy querido, pero estamos que este hombre en su época grande, cuando él todavía protagonizaba series, antes de decir que pasaba de todo, nos ha dado, por ejemplo, Robot Number One, nos ha dado, por ejemplo, esta Escalera al Cielo, que es un clásico. Entonces, es un hombre muy, muy potente. Se junta la potencia dramática interpretativa de este chico, que es impresionante en este drama, su papel es impresionante, con la juventud de Soji Sap, que estaba como comenzando en el estrellato. Entonces, el choque interpretativo entre ambos es flipante, porque es la interpretación de alguien veterano de la industria con alguien joven que acababa de comenzar y que estaba empezando a tener el éxito gracias a los dramas que estaba protagonizando. Ese choque es impresionante, porque junto con la historia, esa connotación interpretativa, emocional, dramática que hay que darle a este drama, es impresionante. Es un drama también cortavenas, es un drama muy emotivo, es un drama que te hace llorar, que te hace rabiar, rabia mucho, o sea, te da mucho coraje, te quieres matar a todo el mundo, pero es un drama que si lo ves, quedas encandilado, porque
además tiene como ese sabor añejo, ¿no? Ese sabor añejo, pese a ser de 2009, si no me equivoco, tiene ese sabor añejo a que son historias que ya no se hacen. Actualmente este tipo de historias ya no se hacen en el mundo de Dramaland. Ahora nos venden mucho las historias épicas o las happy flowers, cursi, románticas, pero esta clase de dramas como I'm Sorry I Love You, como What's Happening in Bali o como Cain and Abel ya no se realizan. Y ver esta clase de series y entender por qué los actores que han protagonizado estas series son hoy en día tan grandes como son, esto es la clase de producto que te lo muestra. Cain and Abel es un 10, un 10. Y además, si no me equivoco, esto lo digo de memoria, está disponible en Netflix, o al menos hasta hace poco estaba disponible en Netflix. Y hasta aquí, hasta que siga hablando, si tú quieres comentar algo, queridísima Marta, yo... No, tú puedes seguir, tú tienes que llegar a que yo he visto. Hasta que no llegas a que yo he visto, ¿cómo voy a hablar? Están hablando aquí de Han Ji-min. Han Ji-min, por ejemplo, Marta, hemos hablado de ella en este programa... Porque hicimos el especial de mujeres, el especial cine de mujeres, y esta chica es la que protagonizó Miss Baek, película que a ti te flipó. ¿Y esta chica es? Miss Baek. Sí, pues esa chica es genial. Esta es la chica de Miss Baek, que también la hemos visto. Está súper joven, entonces. Sí. Están los dos, jovenzuelos, míralos. Han Ji-won también es la protagonista, por ejemplo, de la película de Kim Ji-won, de Egg of Shadows, de Kim Ji-won, que protagoniza también junto a Song Kang-ho, junto a Gong Jo, y la aparición especial de Lee Jung, Mr. Sunshine, tío, siempre Lee Byung-hyun. Que es una chica también que nos hizo un drama que es buenísimo, que tienes que verlo, también clásico de clásicos de antaño, que es la de El Príncipe de la Azotea, o sea, El Príncipe de ese me había hablado mucho también, sí. Pues esta es Han Ji-won, mira qué elenco, la verdad es que es un drama que merece mucho, mucho la pena, créeme, te lo vas a sufrir, además es muy... Muy de esto de fibra sensible, ¿no? Porque como genera tanta tensión dramática, es un drama que genera mucha tensión dramática, mucho de qué es lo que le va a ocurrir a Sojisab, porque más no le puede pasar a este hombre. O sea, su hermano se lo quiere cargar, le pegan un balazo en la cabeza, pierde la memoria, no sabe quién es su mujer, o sea, está perdido en un país que ni conoce. Al tío este no le puede pasar más. Y tienes ahí una tensión dramática de decir, pobrecito. Pero es que sigue, la tensión sigue, porque luego te enteras de cosas, te vas enterando de cosas y de cosas, y dices, madre mía la vidita que me lleva el niño, madre mía la vidita que me lleva el niño, pobrecito mío. Tienes tanta tensión acumulada con su personaje que explotas a llorar, revientas a llorar, porque dices, por favor, necesito abrazarlo. Y es Sojisab, o sea, ya la abrazas y le tocas un poco el pompis, ¿no? Guapo. Pero bueno. Para quien pueda, para quien pueda. Bueno, pues entonces la veré, Johnny. La has vendido tan bien que la voy a ver. ¿Vale? En algún momento. Comenta Bagaza 123 que F, por el buen actor que fue Yu-chun en Rock to Prince, la verdad es que sí. Echo de menos a Yu-chun, no lo voy a negar. Es un actor que me gusta bastante. Sí es verdad que se ha visto metido, para que no le conozca, Yu-chun era miembro del grupo musical TVX, también de J&J. Y bueno, tuvo unos problemas de que le acusaron de maltrato a su mujer y todo lo demás, que ha salido que todo fue mentira, se ha demostrado, juicio, muchos años de juicios, de papeleos y demás, ha quedado demostrado que este chaval, este chico es inocente. Pero a este chico le han jodido la carrera, tuvo que dejar la música, dejó también el mundo del cine, que estaba haciendo grandes películas, dejó el mundo de dramas, donde también estaba haciendo grandes series, y ahora parece que va a volver. Yu-chun parece que va a volver después ya de haberse quitado todo este jaleo de encima, y a mí la verdad es que me hace especialmente ilusión, ¿no? Porque, como siempre digo, cuando el maltratador maltrata y se demuestra que sí, a la cárcel y que le corten los cojones, pero cuando se demuestra que no, que el hombre no ha hecho nada,
que se le dé la oportunidad de volver a crecer. Y a este hombre merece volver a crecer porque se le ha hecho mucho daño. Así que me alegro mucho que Bagaza haya dicho lo de Yuchun, porque es maravilloso este hombre, el papel que hace. Y luego, no sé, queridísima Marta, aquí nos metemos en un minidrama. Es un minidrama reconvertido en película, año 2009, japonesa, producción japonesa, porque ya sabes que está muy de moda tanto el mundo del cine de Dramaland como de la música, que los coreanos hagan producciones para Corea, ya sean álbumes de música dedicados a Japón, en japonés totalmente, y actores haciendo producciones japonesas totalmente. Por ejemplo, cuando hablábamos del especial de Lee Jong-gi, pues él había hecho muchas producciones japonesas, muchas producciones chinas, y aquí nuestro querido Soji-sap también en el mundo del cine ha hecho, que eso hablaremos el jueves, ha protagonizado obras chinas y ha protagonizado series japonesas. I Am Ghost. Lo de I Am Ghost es curioso porque es de BTV, si no me equivoco, que lo que hizo fue, es un drama especial de pocos capítulos, que lo que hizo es que después lo sacó en concepto película. Entonces, en la filmografía de Soji-sap, I Am Ghost puede ser o serie o puede ser película, ¿vale? Es la historia de un asesino en serie que va a Japón y en Japón pues aniquila a todo aquel que le contratan para aniquilar. Él es un asesino en serie, pero es un fantasma. Él es coreano, que está en Japón y está en plan sin pasaporte, sin nada. Es un fantasma, totalmente un fantasma. Él no existe en Japón, pero las muertes suceden. ¿Qué pasa? Que como que medianamente hay quien se lo quiere cargar porque tienen deudas pendientes o porque tienen intereses en que Soji-sap en I Am Ghost, en Japón, la palme. Entonces él como que ciertamente es ese recorrido por intentar que no se lo cepillen, acabar él antes con la gente que le persigue, pero por el camino se encuentra a una chica, una mujer que tiene una vida también muy triste, porque Soji-sap aquí también es un triste, Soji-sap le gusta hacer cosas tristes, es un masoca, le gusta, menos mal que se ha sacado novia ya y se ha casado. Se ha casado, por su salud mental se ha casado, si no este hombre seguiría haciendo dramones y dramones y dramones. Pues con este hombre, que es un fantasma, no tiene amigos, no tiene a nadie, se siente solo y demás, y encima lo quieren matar, o sea, te sientes solo. En un país desconocido, te dedicas a matar gente, eres un triste de la vida y encima ahora te quieren matar. O sea, pobrecito mío también. Pues conoce a una chica que es igual, es una triste, en este caso japonesa, es una japonesa triste, que lo que quiere es suicidarse. Soji-sap evita que se suicide. Hay ahí un brillo en los ojos, en la mirada, no está tan mal. Entonces, ¿qué pasa? Que la pobre mujer, no me voy a suicidar. La pobre, no, claro, dice, no me voy a suicidar. Si total, me acerco a ti, me van a matar quien te persiga, pues me muero gratis, ¿sabes? Y encima, pues me muero cuando menos me lo espere. Y no tengo que sufrir yo ahí, subirme a una azotea y mirar el vértigo, hostia, qué alto está, no sé, me lo voy a pensar dos veces antes de tirarme, ¿sabes? Pues no, pues igual en un momento dado te pegan un tiro por estar con él, pues dices, bueno, pues al menos no sufro. Me pegan el tiro, me muero, que es lo que quiero y no sufro. Hay peores formas de morir, seguro, Johnny. Y claro, pues ambos empiezan ahí rozas el cariño. Y pues intentan escapar de toda la movida. Se llama I Am Ghost, soy un fantasma. Es la historia de dos tristes, o sea, la historia de dos tristes a que se los quieren cepillar por tristes también. Pero es buenísima. Es una serie o película, dependamos cómo lo veamos, que es muy, muy chula, está muy bien realizada. Soji-sap comienza a hacer esos primeros papeles de antihéroe, ¿vale? Papel de antihéroe, que luego posteriormente lo veríamos en otras películas como, por ejemplo, Accompany Man o incluso en Always también, ¿no? Tiene ese concepto antihéroe, ese tristón con corazón bueno, pero que, bueno, además, ¿qué le vamos a hacer a la vida? Soji-sap es así, va con gorra por la vida y canta rap. ¿Qué le vamos a hacer a Soji-sap? Es un dios. Sí, puede hacer lo que quiera, si es verdad, teniendo eso en cuenta. Está clarísimo. Sí, si tú quieres comentar algo, o sea, dice que no es imparcial, se me acelera el cocoro cada vez. Lo he dicho yo, que además estuve imparcial con sí, digo, yo soy ese, si tú pones el ojo de bolilla. Cada vez que pongo Twitch y veo la imagen de Soji-sap en pantalla, me hace el cocoro, empieza a revivir.
A ver, amores hermosos. A ver, es que, en serio, estamos hablando... Todo el mundo hemos tenido momentos de depresión. Yo lo entiendo, a Soyisab le ha durado mucho. Él tuvo que tener una depresión muy grande. Alguien lo tuvo que romper el corazón. Para mí Soyisab es como el Barry White de la música, ¿sabes? Barry White siempre le cantaba al desamor. Alguien le hizo mucho daño a Barry White, pues a Soyisab también. Porque no ha sido I'm Sorry, I Love You, dramón. No ha sido What Happened in Bali, dramón. No ha sido Cain and Abel, dramón. Hablamos de I Am Ghost, dramón. No, que su siguiente trabajo, ¿qué fue? Dramón, otro dramón que te crió, la droga number one, que dices, madre mía, Soyisab, o sea, ya lo que te faltaba. O sea, encima de hacer un papel triste, te me vas a la guerra. ¿Qué dices? Es que tenemos que ver a Joana, por cierto, Joana está en el chat, tenemos que ver esta. Es que tienes para la papeleta de que te van a cepillar, hijo mío, te me van a cepillar. Pero esto es muy curioso, porque el tío se va a la guerra, pues bueno, pues pasa. No suele suceder a menudo, ¿no? Te llaman por teléfono, tienes que ir a la guerra, pues venga, como diría aquel, pues venga, vámonos. Pero deja una relación ahí, ¿no? Hay una pobre relación, pues bueno, a su amada, a su esposa, a la que la quiere mucho, la ama y el anhelo. Se va a la guerra mirando fotos de ella, escribiéndole cartas de amor, te quiero, corazón. Mi vida, hoy han llovido balas. Pero ninguna bala me ha penetrado, porque la única bala que me penetra es tu mirada en mi corazón, ¿sabes? Cartas así le dedicaría. Hoy, cariño, le he mirado a la muerte en los ojos, pero solo veía tu mirada. Te quiero. Estaba enamorado, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando regresa se da cuenta que la enamorada pues la había dejado por otro. Pero la enamorada es la de 18 Again. ¡Amiga! Y el otro es de chocolate. El chocolate. ¿Qué pasa? Que soy la que regresa a la guerra y se da cuenta pues que la mujer, eso de esperarle, pues no. Pues a ver, yo la entiendo a la mujer también. O sea, a ver, tu marido se ha ido a la guerra. Que le pueden pegar con un tirachinas, te lo cargan, ¿y tú qué haces? Pues no, pues acaso tendrás que tener un plan B. Un plan B, pues siempre un plan B, pues lo que pueda pasar, ¿no? Pues bueno, pues el plan B y el plan A se juntan. Y cuando el plan B y el plan A se juntan, ahí pasa de todo. Dramón también, Dramón que te crió, pobrecito mío, el Soyisab, que le pasa de todo. Ya, sí, es que no puede ser. Es que irse a la guerra malamente. Malamente, porque es que no sabe uno lo que va a pasar, está claro. Bueno, esa sería, si no recuerdo mal, hemos dicho 2010, ¿esa película? Sí. 2010. Esta serie es de 2010. Es perdón, sí. Como dices, serie, tú, aparece la protagonista de 18 otra vez y también aparece el protagonista de Chocolate o protagonista de una serie que a ti te ha gustado mucho, que ha sido la de Greatest Love. Así que tenemos un elenco realmente con... Es mala, ¿eh? A ver, Road Number One no es una serie que haya tenido mucho éxito. De hecho, si no recuerdo mal, la crítica, pues bueno, fue bastante dura con ella. Es una serie que tuvo sus haters. Pero volvería la estela de Soyisab al mundo de Dramaland en el 2012. Ahí nuestro querido Soyisab ya estaba metido en el mundo del cine, en el mundo del drama. Pues ya sabes, estrenaba un año estrena cine, otro año estrena dramas. Y bueno, pues tocó ser 2012, si no me equivoco. 2012, la de Ghost. 2012, sí. 2012. Ghost. Esta no es I am Ghost, el pobre hombre asesino en Japón, fantasma. Esta es Ghost. Phantom. Que vaya telita. ¿Cómo hablamos de la historia de Ghost? Porque yo tengo una historia bastante interesante con Ghost que entra entre lo personal, ¿vale? Yo es cuando estaba comenzando a ver dramas, yo tuve un boom flipante con Soyisab, porque yo había visto a I'm Sorry, I Love You, me encantó, me flipó Soyisab. Fue como mi primer crush coreano, por así decir, fue el primer actor coreano que yo le seguí, que dije, quiero ver más, y por eso vi posteriormente What Happened in Bali, por eso vi Cain and Abel, porque me encantaba Soyisab. Cuando yo vi Ghost, yo estaba teniendo un problema personal, que bueno, mi ama estaba ya pues muy delicada, a punto de fallecer, en el hospital y demás,
típico de que no sabes qué hacer en casa porque dices en cualquier momento me van a llamar y me van a dar la noticia y te sientes como en plan mal, apenado, estás como lo peor de tu vida va a ocurrir en cuestión de nada y me puse a ver Vos porque dije necesito desconectar, ¿sabes? Hasta que suene el móvil necesito desconectar. Y me puse a ver Ghost. Entonces Ghost, en cierta forma, en mi subconsciente, la tengo con ese recuerdo de abrazo, ¿no? De en ese momento malo, delicado de mi vida, este drama fue el que me evadió. Entonces yo lo tengo con un gran recuerdo a este drama, en ese recuerdo del abrazo. Pero el drama no es bueno. El drama realmente no es para tirar cohetes, no es un drama que pasa a la historia. Es la historia de... Es la historia de un policía que... Es que, claro, ¿cómo contar yo esto sin decirle spoilers? Porque tiene su cosa. Digamos que existe una empresa, bueno, no una empresa, sino una sección policial de delitos cibernéticos y demás, quien se ocupa de un caso de un gran hacker, el hacker que está haciendo de las suyas. Y en el momento que parece que lo van a encontrar, hay una explosión, parece que todo el mundo está muerto, pero no, el hacker, en cierta forma, consigue robarle la identidad al jefe o al importante de esta sección, le roba la cara, literalmente le roba la cara como si fuese un estilo cara a cara de John Travolta y Nicolas Cage. Es que es un movidón, esta serie es un movidón. Tiene mucho misterio, tiene mucha trama, tiene mucha, pero le falta algo, ¿vale? Le falta algo. No tiene romance, parece que sí, pero que no. Tiene acción, pero es una acción muy meh. Tiene un misterio, pero es un misterio que se te acaba haciendo largo. O sea, tú ya desde el inicio sabes ya toda la historia, ya te conoces la historia, entonces lo único interesante realmente de la historia es ver cómo el protagonista consigue entrelazar los puzzles para llegar al final, pero es un puzzle que tú ya conoces, lo cual a ti al espectador no te genera la gran tensión, ¿no? De ay, a ver qué ocurre, no, simplemente estás esperando como en plan, Alma Cándida, tío, si lo tienes ahí, míralo, lo tienes ahí, tío, no lo ves, míralo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya todo se desenvuelve en su final, te quedas como, ¿pero cuánto ha durado esto? ¿16 capítulos? Te lo hago en 5, ¿sabes? En 5 te hubiese hecho yo este drama. Así que, en cierta forma, sí tengo ese recuerdo de drama que me abrazó en un momento delicado, pero es un drama que yo no recomendaría, personalmente. Es un drama que a mí no me gustó. No me gustó y joder, para ser de Sojisap, decir que no me gustase. Pero claro, ¿por qué no me gustó? Porque este ya no era cortavenas. Porque yo acostumbrado a un Sojisap cortavenas, ¿vale? Cortavenas, me presentan aquí a un Soisa, pues un poco más dinámico, un poco más normal, que sí, que muy, muy bien, pero el drama no tanto. Así que eso. Daba papel y pero no para qué drama, ¿no? Pero menos mal, sí. Menos mal que Soisa, menos mal. Que él, yo creo que él se dio cuenta, ¿vale? Además, fue muy criticada por ejemplo, la pareja protagonista, aunque no hubiese un romance entre sí, si es verdad que hay pues un equipo policial que son Sojisap y su compañera, que no tenían nada de química, apenas nada de química, eso bueno, pues tuvo mucho reproche y demás. Yo creo que Sojisap eso lo entendió, se dio cuenta que este era como su primer tachón dentro de su carrera, ¿no? Es decir, ya era un actor muy popular y al recibir tantas críticas o ser una serie que tú dirías que no recomendarías, ya anteriormente con la de Road Number One había perdido fuelle. Pues menos mal que Sojisap eligió su siguiente trabajo, 2013, la que muchos consideramos, yo considero, la mejor serie que ha protagonizado Sojisap. Porque a mí me encanta y me flipa I'm Sorry I Love You, me enamora I'm Sorry I Love You, a mí me encanta y me flipa What Happened in Bali, a mí me encanta y me flipa Cain and Abel, pero la buena es Master Sun. Master Sun es la puta joya de la corona de la filmografía de Sojisap. Porque es impresionantemente original. Ahora sí, ahora lo hemos visto mucho, las historias de fantasmas y todo eso, es un género que ya está muy...
muy realizado, pero Master Sound fue una de las primeras series que introdujo pues este comedia romántica fantasmal. Además, las guionistas son las hermanas Hong. Las hermanas Hong son unas grandes del mundo de Dramaland, en lo que viene a ser, fue de las grandes primeras guionistas consideradas grandes, ¿no? Como las primeras. Porque tú normalmente te fijas mucho en el dirección, en el director. Ah, mira quién dirige esta película. O te fijas mucho en plan, ay, mira quién la protagoniza. Pero a veces da la sensación que no nos fijamos en quiénes son los guionistas. Nos fijamos en quiénes son los guionistas cuando estos ya guionistas se hacen muy, muy populares porque ya han hecho muchos trabajos y todos son buenos. Pues esto le sucedió a las hermanas Hong, que nos habían dado muchas grandes series como, por ejemplo, si hacemos así memoria, está en Korean Odyssey, está The Greatest Love, está Master Sun y compañía. Y es una genialidad, porque además protagonizó el drama con nuestra queridísima, amadísima, respetadísima y diosa Gong Hyun-jin. Que Gong Hyun-jin, para empezar, Gong Hyun-jin hace bueno a cualquier actor que esté al lado de ella. Porque es una chica que transmite un carisma impresionante. Debe ser como súper fácil trabajar con ella. Entonces se nota muchísimo la complicidad, el carisma y el trato que tiene, la conexión que tiene con cualquiera de sus actores. Por ejemplo, Won Camilla Blooms con Kang Haneul, los dos fabulosos. The Greatest Love con Chan Siwon, los dos fabulosos. Estar Bien Es Amor con Jo In Sung, los dos fabulosos. Se nota que es una chica que tú dirías que incluso ella hace mejor a sus compañeros, ¿vale? Porque es una chica que es impresionante. Joder, se junta la diosa y se junta el dios, pues ¿qué tenemos? La diosa y el dios en una serie, pues te revienta la cabeza. Además es muy original. Muy original. Mira el chat, mira el chat que dice Joana, que no le gustó nada. Joana, despedida. Joana, despedida. Lo siento, Joana, te paso el finiquito. Te has ganado. A ver, ¿cuánto has colaborado con nosotros? Has colaborado durante varios meses, varios trabajos con nosotros, lo has hecho muy bien. Vamos a hacer un finiquito así mental. Venga, con una Coca-Cola. Y una entrada para ver el Granada cuando venga. No, es que Joana tiene un problema y es que tampoco le gusta la actriz. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer y por eso la tiene así. ¿Tú qué vas a tener finiquito, Fons? Fons, tú no tienes finiquito. Aquí no tiene finiquito nadie, es que eso se lo he inventado yo, ni, pero eso es mentira. Si los contratos son en negro, los finiquitos no existen. A ver, pero bueno, a ver, lo de Joana sí es verdad. A ver, a Joana le pasa como me pasa a mí. Para demostrar que no somos perfectos, porque todo el mundo dice, no, es que la gente no es perfecta. Pues yo sí lo soy. Y Joana también. Pero ¿qué pasa? Que para mostrar que no somos perfectos, ¿vale? Que no lo somos, pues Joana tiene ese fallo. Dice, pues mira, eso era. ¿Ves? Ya no era tan perfecta. No le gustaba que un Hyun-jin por algo era. Pues a mí me suele pasar, por ejemplo, que tengo muchos gatos. Pues entonces, pues ya no es perfecto, ¿sabes? O igual, ¿no? Hoy va a estar por eso. A ver, yo estoy viéndola ahora. Llevo 8 episodios, creo, únicamente. Y yo no sé si es que me ha pillado floja, pero que me está gustando mucho, Joana. Entonces, yo te hablaremos cuando termine la serie. Es verdad que es una serie que está ahí, que te divierte. A mí me divierte mucho. Ella me parece que hace un papel genial, pero es que él está tremendo. O sea, es que son todos los gestos. Cuando hace así, le dice que se vaya. Cada vez que lo hace, me parto de risa. Cuando se la está quitando totalmente o todo el rato de encima. Es cierto que no tiene. Coyo, se hizo súper famoso el coyo. Diciendo, quita bicho, quita de aquí, que está loquísima. A ver, no tiene mucho sentido porque es de fantasma, ¿vale? Pero. ¿Tú no has llegado a la escena de la canción de los tres ositos? Creo que no ha llegado a eso. Amagu, ¿cómo es? Amagu. Pues esa escena con Sayisab es brutalísima, te mueres. Aquí Sayisab hace un papelazo. Para mí es uno de los mejores papeles que hace Sayisab. La serie me parece flipante, me parece ya no solo dentro de todo el contexto de la comedia fantasmal, sino que también
tiene momentos muy serios, ¿no? Por el miedo, la angustia que tiene Bong Joon-jin a sentirse una persona muy solitaria, que no puede tener amigos por lo que le pasa, eso de ver los muertos, los accidentes. A mí es una serie que me encanta, me la he visto 3 veces y cada vez que la veo me encanta, me acompaña. Es flipante y además tiene a Soo Ji-sap cantando. Está siendo muy divertida y además sale ese señor del que tanto habla todo el mundo ahora, que por favor, si antes Johnny hablaba de finales, si no habéis visto La sonrisa se ha ido de tus ojos, ya estáis viéndola porque eso también sí que es un final que te deja marcado de por vida y no anima ni menos que el chico que sale en Doom at Your Service ahora, que también sale en esto. Sí, además este año ha estrenado, este año ha estrenado Doom at Your Service, que si os ha gustado la serie, recomiendo que no escuchéis el podcast anterior de nuestras compañeras Chris y Laura de Concade K-Pop, porque sabéis que los jueves ellas vienen aquí al directo de Twitch a hacer programa, pero los lunes estrenan podcast. Y yo solo diré, yo no la he visto, yo ahí no me meto, pero Laura dijo que Doom at Your Service es la castaña monumental del año. La castaña monumental. Yo, si no queréis matarla, os recomiendo que no. Ahora tengo que verla porque ya me pica la curiosidad. Yo todavía no he visto Doom at Your Service, no tengo tiempo, pero él me encantó. Según Laura, palabras textuales de Laura, prefiere que le claven 20 puñaladas en el ojo a seguir viendo esa serie. Y la vio, y la vio. Yo solo digo eso, por si no queréis matarla, pues que no lo vea, no lo escuché. No lo escuché, pero ya lo dice Johnny aquí, para que no se escape nadie. La verdad es que yo estoy terminando, bueno, terminaré mañana o pasado de ver probablemente, ya escribiré sobre ella, pero me está gustando mucho Johnny. Tengo que decir que lleva 9 meses, igual que Juanjo, que está suscrito antes también, y lleva 9 meses con nosotros, lleva 9 meses diciéndome que vea Master Sam, y me está gustando mucho. Creo que quizás de las que más me está gustando de todas las que me has recomendado hasta ahora. Por supuesto no cuento Mayusi, mi gato. Ah, ¿visto? Está de acuerdo contigo, ha dado el visto bueno. Cuando el gato aúlla, significa que da el visto bueno. Totalmente excelente, de acuerdo. Excelente. ¿Qué opinas? Pues Master Sun, yo sí, a mí sí que me gusta bastante, así que espero que no me defraude con el cierre ni con el final. Es cierto que es una serie normal, que no tiene nada extravagante, pero para mí eso es lo que la hace tan especial, que te mantiene muy entretenido a pesar de no ser nada del otro mundo. Es decir, lo que sí me parece es que está muy conseguida. Para tener los años que tiene, creo que a nivel de efectos, a mí los fantasmas me flipan, ¿eh? Y cómo se mueven, cómo los cuadran, los sustos que se lleva. Me parece que además hay personajes complementarios que están bastante bien. A mí en ese aspecto me está gustando muchísimo. Y bueno, luego nos quedaría por hablar, si no recuerdo mal, Johnny, esa que tengo súper pendiente, ¿no? Bueno, depende, porque nos deberíamos meter en One Sunny Day. Ah, entonces esa no es la que tengo súper pendiente. One Sunny Day, esto es curioso, ¿conocéis la aplicación de mensajería Line? Sí, ¿no? Bueno, pues... Sí, vale. Line, ahora ya no sé, antes sí se usaba más, ahora ya no tanto, porque ahora está aparte de WhatsApp, está Telegram, pero digamos que existía Line, no sé si hoy en día todavía sigue, yo no la tengo, pero Line es una aplicación de mensajería, al igual que WhatsApp o al igual que Telegram. Line produjo una miniserie que luego fue... computada en película, es una serie muy corta de apenas 5 o 6 minutos cada capítulo, muy pocos capítulos, en la que luego después se hizo como una especie de película tirando a cortometraje. Y esta estaba protagonizada por Soo Ji-sap, porque Line es listo y dice Line, a ver, vamos a hacer aquí un One Sunny Day, algo así un poco de marketing, así un poco de propaganda, vamos a coger al chico guapo de turno y demás, e hicieron este producto. A mí me encantó, me flipó, me maravilló. Luego, en serio, One Sunny Day me parece una obra de arte. Una obra de arte, no dura nada. ¿Qué dura? 5 minutos cada capítulo, 5 minutos si llegan. Y no serán, debería mirarlo, por aquí estará. No tendrán ni seis capítulos, lo cual te la ves en lo que te comes 10 capítulos, mira, 10 capítulos de 5 minutos, te la ves mientras te comes un paquete de pipas. Y además, junto a nuestro queridísimo Soo Ji-sap,
está nuestra queridísima Kim Ji-won, por favor, Fight for My Way. Nuestra diosa Kim Ji-won, los dos protagonizan una historia lindísima, hermosísima, preciosísima y todo lo que acabe en sisísima, porque es maravillosísima. O sea, es la historia de dos personas que viajan a la isla de Jeju, cada uno por sus cosas, ¿vale? Pues para desconectar, de vacaciones y demás, coinciden en un hostal, se van conociendo y recorren la isla de Jeju juntos. Es impresionantemente buenísima. Os lo juro, vedla, que es que no dura nada, que os la veis mientras os coméis un paquete de pipas o veis este cortometraje, serie, película, lo que sea, en nada. Y os va a encantar, porque es de esa... Es que te da aquí, en el cocoro, te lo llena aquí y te da luz. Es como en plan, ¡ay, qué bonita y qué bien hecha está! ¡Y qué escenarios más bonitos! ¡Qué escenarios más bonitos, por favor! Te dan ganas de irte a la isla de Jeju y enamorarte. Que claro, que luego dices, es que, ¿quién se va a enamorar de mí? Yo no soy Soyisab. Yo con esta cara, pues igual, como suerte, alguna señora mayor de esta Sayuma, pues me trata como un nene, ¡ay, bonito! Y me da de comer. Un poco más, ¿sabes? Seré Soyisab, pues ya te ligas a la Kim Ji-won, pero bueno, que la serie es impresionantemente bonita, que la tenéis que ver, que sí o sí, y no sé si alguno de por aquí la ha visto, pero es que tenéis que verla. Bueno, yo tengo que ver ella, esa la veo seguro, que si es tan cortita la vamos a ver seguro, 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 seguro. Y mira, está diciendo Bagaza que le recuerda a Warm and Cozy, pero en esa solo sale en un episodio, ¿no? La de Warm and Cozy. Warm and Cozy, si no me equivoco, él hace de dueño de un hotel. De dueño de un restaurante, un cameo, un pequeño cameo, en plan en esta serie. Yo no he visto la serie, o sea, no puedo hablar de ella porque no la he visto, pero sí sé que él hace un pequeño papel porque la escena la he visto en YouTube y que, si no me equivoco mal, era el dueño de un restaurante. Que posteriormente a eso, 2016, vendría Oh My Venus. Oh My Venus. Tan. Que tanto me habéis recomendado, pero es que me llama cero la atención, Johnny. Oh My Venus. Juntas a Ximena, la diosa Ximena, nuestra querida Gumiho, nuestra querida, ahora que ha salido hoy el teaser de su próxima serie, la de Hometown Cha Cha Cha. Nuestra querida Ximena protagoniza con nuestro queridísimo Soyisab, Oh My Venus. A ver, es una serie que no tiene gran cosa, ¿vale? Es muy amena, es muy fácil de ver, pero es chula, es muy recomendable. Además, aquí es donde debutó nuestro querido Henry Lau, el cantautor Henry Lau, que yo he dado el coñazo por Twitter mogollón de veces con canciones de él, porque me parece uno de los mejores cantautores, compositores en solitario. Es verdad que él ha formado parte, si no me equivoco, de Super Junior M, pero bueno, en solitario nos ha dado bandas sonoras como Where You Were Sleeping, ha protagonizado el año pasado la película esta que estrenó Netflix, que no me acuerdo el nombre, pero que es flipantemente buena, o sea, sale un dragón gigante, ¿qué más quieres? Esta serie tiene algo, el mensaje que intenta transmitir Oh My Venus es muy, 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 muy positivo. Es la historia de Ximena, una persona que cuando era joven era, pues, como es Ximena, ¿no? Modelito, delgadita, guapísima, que tiene a los hombres locos, todo el mundo se enamora de ella, pero pasa algo, le sucede algo, ella comienza por esa depresión a comer, hasta convertirse en una persona obesa. ¿Qué sucede? Que ella, cuando es una persona obesa, siente que ya nadie la quiere o nadie la mira con ese deseo, sino todo lo contrario, se siente sola, que la rechazan y demás. Se siente pues mal consigo misma, porque se ve que así nunca va a ser feliz, ¿no? Pero que las cosas de la vida la han hecho obesa. Entonces por ahí aparece un coach, que por cosica, empieza a haber una cierta relación. Pues él la anima, la apoya a entrenarse, ¿vale? Y él es como su entrenador personal para entrenarla y que pierda peso y que vuelva a ser esa mujer que ella había sido anteriormente. Esto puede parecer así, la hipnosis, como algo muy superficial. Como decir, ah, claro, o sea, claro, como cuando es guapa y linda, pues liga. Cuando es gorda, pues no. ¿Cómo son los hombres? Pues sí. Puede parecer que en la hipnosis es superficial, pero realmente lo bonito del drama es el mensaje que esconde, ¿no?
que esconde un mensaje de que no importa si eres delgada, que no importa si eres gorda, que no importa si te falta una oreja, que no importa si eres calvo, si no importa que seas yo, o sea, un anestesio, o sea, no importa. Lo realmente importante es lo que tengas aquí, cómo te sientes tú y que te sientas bien contigo mismo. Tú no tienes que impresionar a nadie, tú no tienes que enamorar a nadie, tú no tienes que hacer que la gente te quiera, no, te tienes que querer tú, a ti mismo, y tienes que enamorarte de ti mismo y saber que tú eres tú y lo mejor que puedes darte es amor propio. Y esto es una serie, pues, que intenta un poco abarcar ese tema bajo ese contexto superficial. Realmente te están dando una historia bastante compleja y con un mensaje bastante positivo y bastante necesario en la sociedad, porque visto lo visto, estamos todos como una chota. Luego, además, si es verdad que también es Dramaland, pues le meten el dramón de por medio, pues nuestros personajes, cada uno de ellos, tiene sus propios traumas, sus propios fantasmas, y juntos se van como esa complicidad que van haciendo que crezcan. Está muy bien, pero es muy amena, está muy bien, te ríes mucho, y a ver, es un drama que además fue muy popular, si no me equivoco, 2015-2016, fue bastante popular, fue eso, de esos dramas que iniciaban como esa hornada de grandes dramas. Claro, cabe recordar que 2016 fue uno de los grandes primeros años del mundo de Dramaland, que fue cuando estrenaron Goblin, cuando estrenaron Descendants of the Sun, cuando estrenaron Moon Lovers, cuando estrenaron W, o sea, fue uno de los grandes años. Y esta fue una de las series de la antesala, ¿vale? Se estrenó en finales de 2015 e inicios de 2016 y es un poco como que esa antesala del inicio del gran boom de las series coreanas que actualmente pues ya estamos viendo que ha reventado con todo. A mí personalmente me encanta y creo que es muy recomendable y si la habéis visto por aquí me gustaría saber lo que dicen. Yuki y Joana la han visto un par de veces, 3, 4, 6 o 200 y les encanta. Dice Yuki que está en su top. Es decir, que yo ya tengo que verla. Solo por eso ya no me queda más remedio que verla totalmente. Y Joana está diciendo que es muy divertida. Entonces, pues teniendo en cuenta que aquí estos no son nuestros huesos duros de roer, pues mira, y ya le dice que tiene la mejor. Dice, uy, si lo digo me mata, ninguna se compara a esta. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo ya sabéis que soy súper crítica con esta serie. Con True Beauty había un mensaje súper bonito de fondo. A ver. No pude tocarla. También es verdad que Oh My Venus tiene la trama. La trama y la trama. La trama y la trama. Y me explico. El director no es tonto. El guionista no es tonto. Y la cadena, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, diría si a bote pronto TVN, me equivocaré, pero bueno, no es tonta. Y dice, tenemos a Simina y tenemos a Soyisap. Eso ya engancha al público. ¿Qué necesitamos para que el público ya acabe encandilado desde el primer capítulo? Soyisap sin camiseta, haciendo abdominales en un press banca, así, moviendo el culo para arriba y para abajo, abdominales marcados, pectorales marcados, unos brazos que te quieres morir y tú dices, o sea, me has vendido el producto, me has vendido el producto. ¡Ya está! No hace falta más, no hace falta más, se acabó. No hace falta más. Ya con esa primera escena, esa presentación, que es la presentación del personaje, y luego ya para relajarse, se te mete en una bañera jacuzzi sin camiseta, así todo relajado, que dices, ¿quién fuese Olas? ¿Quién fuese Olas? La trama, querida Marta, o sea, lo compro, venga. Pero te ves la diferencia, si lo haces Soyisap, ¿vale? Ahí con sus pectorales marcados, sus abdominales marcados, tú te quedas. Si lo hago yo con mi barriga cervecera, sales corriendo. Por eso a mí no me contratan para protagonizarla, ¿me entiendes? Porque cambia mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Soyisap, por ejemplo, puedes tener la buena suerte de que te caiga encima y dices, que si te caigo yo, dices, quita bicho, contigo no. ¿Me entiendes, no? Te estás comparando con un dios, Johnny, entonces, ¿yo qué quiere que te diga? Pero... Estoy viendo allí a que ya hacía reverencia a otra, a una escena romántica. Y estoy diciendo yo que sí, que seguro que no ha visto la serie por la trama, igual que todos. Pero bueno, todos lo veremos por la trama, yo también, yo la primera.
Y nos quedaría, Johnny, la última, que sería My Secret Terriers, ¿no? Que esta es como de crimen y algo así. ¿O no? Esta tiene un corte totalmente distinto. A ver, policía, podríamos decir que es thriller de misterio, pero comedia estilo... ¿cómo diríamos? ¿Has visto la película de Schwarzenegger, la que hace de policía de guardería? Sí, claro. Vale, un policía de guardería, creo que se llama. Podríamos decir que básicamente Soy Isaac es así. Vamos a decir básicamente porque no es como tal, pero sí, eres un agente de la NYS súper reputado, súper conocido, súper querido, súper, vamos, que da miedo, que siempre que tiene una misión lo da todo y tiene éxito y demás. Algo pasa ahí, algo sucede ahí, que el tío como que se escabulle. Se escabulle porque algo pasa ahí, no vamos a decir qué. Bueno, acaba en un piso en una residencia, pues en un piso, en un vecindario y demás, en la que su vecina, pues es una madre con dos hijos. ¿Qué hacen? ¿Hacen? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú sales a la calle a coger el periódico, al portal, abres la puerta a coger el periódico y te presentas a Soy Isaac enfrente. O sea, menudo vecino que tengo, ¿no? Ya sabes que lo primero que intentas hacer es ir a buscar azúcar. Eso es así. Hola, vecino, ¿me podrías prestar un poco de azúcar moreno? ¿Qué? ¿Me he quedado así? Digamos que Soy Isaac, pues empieza a hacer relación con esta chica y al mismo tiempo empieza a hacer también relación con los niños, y cuida a los niños, les lleva al colegio, a la guardería, les lleva al parque. Es muy, 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 muy divertida de ver. Pero claro, no puedo hablar mucho de esta serie, porque esta serie, si cuentas el menjuje interesante de la serie, le pierdes toda la magia. Pero digamos que esto es un detalle, que fue la primera serie donde yo vi que hablaron del coronavirus. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas si te digo yo que en una de las misiones, o en un, no misión, si uno de los misterios dentro de la serie es que han desatado un virus, que lo llaman coronavirus, que es capaz de poder crear una pandemia mundial en cuestión de 3 meses? Estamos hablando de que la serie se estrenó muchos años antes de la pandemia. Y si Soy Isaac, con lo Dios que era, con lo Dios que es, nos estaba dando una señal, nos estaba diciendo que esto iba a suceder, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Venga, ya me pica la curiosidad, Johnny. Nos anticipa. Que nos anticipa. Soy Isaac, Dios nos anticipa lo del COVID, porque él es el Dios todopoderoso. Y ya lo sabía. Pero bueno, que puedes mirar lo que está en YouTube. Y creo que está subtitulado la escena que hablan precisamente del COVID, del coronavirus, de lo que pueden crear, de que hay un grupo malvado terrorista que quiere utilizar eso para crear una pandemia mundial. ¡Hijos de puta! ¡Lo han hecho! Se salieron con la suya. Hacedme caso. Vamos, que esto es Los Simpsons coreanos, ¿no? Que adelanta eventos históricos importantes y nosotros aquí sin saberlo. Bueno, también te digo que es una serie que te ríes mucho, te ríes muchísimo. Y además, si no me equivoco, porque habían comentado antes que ojalá Oh My Venus estuviese en Netflix. Yo creo, o sea, creo, y lo digo de memoria, que Oh My Venus y Bane Terrius Me están en Netflix si hacemos el truco del idioma. Con el truco del idioma, me suena que estas dos series se pueden ver en Netflix. Lo que ya no sabría deciros si se puede. Si se puede. Y dice Joana que Young Hugh y The Flu es otra linda profecía. Totalmente, totalmente. Y dice Yuki que sí está. Que Oh My Venus sí está. Bueno, entonces tenemos un montonazo de cosas a hacer. El truco de Netflix, chicas, que funciona bastante bien. Bastante, bastante bien. Y yo creo que con esto, bueno, ahora, quería mirar a ver si encontraba esa escena. Ahora se supone, porque luego Soy Isaac se deja ver poco, o lleva unos años que se deja ver muy poco, se ha casado. Además, la historia de amor en la vida real, la historia de amor de Soy Isaac es preciosa. Se enamoró durante una entrevista. La periodista que le estaba entrevistando enamoró al momento a Soy Isaac, la enamoró. Podemos, o sea, si veis las imágenes en YouTube del momento que esta chica le hace la entrevista, el cómo él la mira a ella, en cómo sonríe, cómo se le escapa la sonrisa y demás,
y que luego posteriormente tuvieron una cita, empezaron a salir y se han casado, tú dices, madre de Dios, hermoso, este es el K-drama definitivo. Necesito un K-drama sobre la historia de amor de Soy y Sap. O sea, de verdad, la necesito porque es hermosísima. Claro, entre que se ha casado y entre que él siempre ha sido muy reservado, es una persona muy, muy reservada. Y luego fuera aparte, que trabaja como alternando mucho cine y televisión, pero es, si un año hace cine, ese año no hace televisión. Y si hace ese año hace televisión, no hace cine, ¿vale? Te da como una película o una serie al año. Antes trabajaba más, hacía más, pero ahora está un poco como más dedicado a la pausa. Si es verdad que, bueno, pues tiene su sello discográfico, hace música, aunque ya no tanto y demás. Pues coincide que este año va a estrenar, porque se debería de haber estrenado el año pasado, pero va a estrenar este año Confessions, que es una película que supone ser el remake coreano de la película española A Contratiempo, la película de Mario Casas. La de Mario Casas, sí, sí. Pues sí. Soy Isa va a hacer de Mario Casas, para que nos hagamos una idea. Esa se debe estrenar este año porque viene retrasada debido al COVID, y luego además va a estrenar que se ha confirmado su participación en 2021, lo cual se supone, que digo yo, entre que ruedan, postproducción, preproducción y demás, se estrenaría en 2022 la de Dr. Lawyers, que es un doctor médico acabando siendo abogado. Esa es la que se sabe en la sinopsis. Y que había rechazado protagonizar una serie para Netflix. Es lo último que se sabe de nuestro querido Soy Sap, que está casado, que va a estrenar la película coreana remake de A Contratiempo y que va a participar en un drama. Y poco más se sabe de Dios, porque Dios, ya sabes, te da cuando lo necesita. Cuando lo necesita, ya. Pues nada, esperaremos que sigan sabiendo cosas suyas. Mientras tanto, nos iremos a ver todo lo que tenemos pendiente suyo. Johnny, el jueves es el último programa antes de irnos de vacaciones. Viene Joana, a la que tenemos que decidir si despedimos o no, todo se verá, dependiendo de su participación en el último programa, pero nos queda ya nada. Hablar de este señor, hemos hablado de muchas de sus películas, así que yo necesito que me digas dos pelis que tengo que ver, sí o sí para el jueves. Así me pones de ver. A ver, ¿has visto Always? Sí, Always la hemos visto. ¿Has visto A Company Man? Yes. Vale, yo creo que la que deberías de ver sí o sí es la de Battleship Island. Battleship Island, basada en hechos reales sobre como la isla Coraza de Japón, ¿no? Cuando llevaron a un montón de coreanos para trabajar allí, bueno, hubo esa revuelta. Protagonizada por Soy Isa, Dios. Protagonizada por Son Jong Ki, nuestro querido Vincenzo Cazano. Y protagonizada por Juan Yun Mi, nuestro querido Oda a mi padre. O sea, tres de los grandes actores de Corea reunidos en una película que además dirige Ryo Shin-won, el que nos ha dado películas como Berlin Files, por ejemplo, o como City of Violence. Es un blockbuster, era una película que estaba destinada a ser un blockbuster, un gran éxito, y esa tienes que verla sí o sí, porque sí o sí. Es grande, ¿vale? Es una película grande. Y luego, de película pequeña, aunque él no es protagonista, es más bien secundario de lujo, pero yo creo que te puede gustar mucho, que es La venganza de Sofía. Sofía Revenge, que protagoniza ay, se me ha ido. La chica de Tigre y Dragón, San Si-ju, protagoniza San Si-ju, la chica de Tigre y Dragón, protagoniza esta comedia romántica sobre la venganza de Sofía ante todo lo que le sucede con su exnovio y demás. Es muy divertida, es muy, muy amena, es muy fácil de ver y además supuso la película que introdujo a Soy Sap en el mercado chino. Tiene, más que película china, tiene un poco más al enfoque de película hongkonesa, esa comedia muy absurda, muy disparatada. Yo creo que esa te podría gustar mucho. Las voy a poner, las dos, seguro. Y le he prometido a Yona que voy a ver Rasca. Y luego hay otra que no me acuerdo el título, estoy pensando el título. Creo que es la de Can You Live Robbery,
Es de las primeras que lo debería mirar, porque el título no me lo sé. Can't Live Without You. A ver. ¿Es del 2012? Ah, amigo. No. Sí, bueno, yo la conocía como la de... No, esto es un lápiz. No, espérate, no es esta. No. No, se me ha ido de sitio. Espérate. Vale. Ya está. Roadcut. Esa es la que me ha dicho Yana que vea. Esa es la que dice Yana que vea. Roadcut movie is a movie. Roadcut movie is a movie. Esa, por favor. Me arrodillo. Por favor. Lloro. Vela. Sí o sí. La vi. Imprescindible. Lo permito. Imprescindible. La historia de un actor de cine que nadie quiere trabajar con él porque es un bruto, más bruto que un arao. Siempre hace daño a sus protagonistas, pues en las escenas de lucha y demás. Siempre hace daño, nadie quiere trabajar con él. Bueno, da igual. Lo van a despedir de una película, que es una película que va a ser millonaria, que se supone que va a tener un éxito flipante. Además, es un actor de alto estándar. Y si lo despiden, su carrera se puede ir a la mierda. Entonces conoce a un mafioso, conoce a un gángster. Nuestro gángster es Solisa, un gángster. Por cosas del azar, pongámonos ahí, el actor le pide a Solisa, que al gángster, que trabaje en su película. Y el gángster le dice que sí, pero con una única condición. Todo lo que se ruede, todo lo que suceda en la película se hace de verdad. Todo lo que suceda en la película es real. Y ahí hasta ahí te lo vendo. Hasta ahí te vendo la película. Luego, aparte de eso, hay muchas cosas alrededor. Solisap, en esta película, mata. O sea, espectadores queridos míos, perdonadme la expresión, se os van a caer las bragas. Se os caen las bragas. Porque, madre mía, el personaje que se marca aquí, Solisab, de carisma, de presencia, de imagen. Este papel de Solisab, Roadcut, es impresionante. Y además, guión de Kim Ki-duk. Kim Ki-duk, La Isla, Hierro 3, Primavera, Otoño, Verano, Primavera. Es decir, falleció el año pasado, falleció por el tema del COVID. Joana te lo puede explicar. Yo creo sí, que... Joana es la que ella me ha recomendado. Entonces, no os preocupéis que voy a ver las tres. Creo que me va a dar tiempo. Y el jueves vamos a irnos de vacaciones, de agosto, por todo. Mira, acabo de leer. Joana ha puesto que sí, pero deja a la China de últimas, mejor route y bátase primero, totalmente. O sea, si la China no tienes que verla, no la veas, Marta. No la veas. Vale. No la veo, pero estas dos sí. Y la primera, Roadcut. Roadcut, ok, perfecto. Pues mañana veo Roadcut. Ahora me voy a ir a ver MasterSan, ¿vale? Joana lo está diciendo. Y así es como hace una pelea en el lodo. ¿Recordáis la escena de Eliminó en Gangnam Blues? Sí, dime que estás mejor. Vais a flipar. Excelente, pues ya sabes cuál va a ser el vídeo del jueves. Pues nada, chicos, el jueves toca cine de Solisap, hablaremos de la filmografía de Solisap como hemos hecho hoy con las series. Espero que os haya gustado el programa de hoy, espero que si no habéis visto alguna de sus series y os ha llamado la atención y la veis porque os ha gustado el programa, a mí comentadme lo que queráis. Marta seguirá la estela de Master Sun y algún día conseguiré que vea I'm Sorry I Love You. Y mientras tanto, que, como siempre, chicos, es que sois un amor, es que lo sois todos, es que menuda comunidad más bonita y maravillosa que tenemos, que os comemos la cara a besos, que es que no podemos pedir más. Tenemos un público impresionante, tenemos un chat impresionante, tenemos todo impresionante. O sea, si el amor existe, sois vosotros, esto es así. Así que el jueves nos vemos, un poquito más de cine. Y hoy soñad con Solisap, que soñar con Solisap siempre trae cosas buenas. Hacerme caso. Y Marta, que tú sigue como estás, Sam, que me alegra muchísimo que la hayas visto, de verdad.
Sí, me está encantando. Así que ya pronto os dejaré la crítica por ahí para que me digáis qué os parece. Nos vemos el jueves, ¿vale? Joana, pues, nos vemos el jueves. Como diría Chao Guo en True Beauty, Saraño, Sarañé, Otoque, Otoque. Año.